Tú eres misionero y trabajas para Dios. Tú trabajas en su casa y trabajas por amor. Tu oreja ha sido horadada porque amas al Señor. Eres un esclavo, un esclavo por amor. Cuando la noche llegue, cuando el sol no brille más, y un cielo sin estrellas se convierta en tu hogar, el Señor. Porque me amas, tu salario es el Señor. Quizás te encuentras lejos, cumpliendo una misión. Recuerda que como agua fresca son las buenas nuevas de lejanas tierras al alma sedienta. Y cuando la noche llega, cuando el sol no brille más y un cielo sin estrellas se convierta en tu hogar, el Señor es tu herencia, tu porción, tu propósito. Porque me amas, tu salario es el Señor. El Señor es tu herencia, tu porción, tu provisión. Tú le sirves porque me amas. Salario es el Señor. Bendiciones. Bienvenidos al Refugio de la Oveja. Nos da mucho gusto volverte a ver. Un lugar de nuevos comienzos. Queremos recordarte nuestras actividades de la semana. Y mientras tengamos la oportunidad de congregarnos, vengan nuestros servicios presenciales. Todos los domingos de 7:30, 9:30 y 11:30 de la mañana. Y recuerda que para participar, debes de enviar un WhatsApp de reservación para ti y tu familia al 4149-2227. ¡Hazlo ya! Y no olvides que tomamos todas las medidas de bioseguridad para tu bienestar. Entre semana, participa de nuestros servicios en línea. En nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, en las cuentas a nombre de Fernel Monroy, y únete a un clamor.
todos los martes, jueves y sábados a las 5 de la mañana. Y en El Secreto, participa de la adoración y estudios bíblicos todos los miércoles y viernes a las 8:30 de la noche. Mujeres que edifican, todos los jueves 10 de la mañana con la pastora Astrid de Monroy. Porque tu presencia me ha traído hacia ti y me invita a adorar. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Amo tu presencia, oh Dios, te necesito más que ayer. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Amo tu presencia, Señor, te necesito más que ayer. Al estar en este lugar he sido atraído por ti para adorar. Solo tu presencia, oh Dios, solo tu presencia, oh Dios, es la que vengo a buscar a este lugar. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Solo tu presencia, oh Dios, me invita a adorar. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Solo tu presencia, oh Dios, me invita a adorar. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Solo tu presencia, oh Dios, me invita a adorar. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado. Solo tu presencia, oh Dios, me invita a adorar. Oh,
materia. Dios hace cosas incomprensibles. Esa es una de las características. Por eso es Dios. Porque nuestro entendimiento es finito. Él es infinito. Nuestros conceptos tienen marco. Nuestra forma de poder considerar una intervención muchas veces es limitada. Pero Dios no tiene límites. Por eso es Dios. La incomprensibilidad, el no poder entender a Dios cómo actúa, es lo que lo hace precisamente lo que es Dios. Usted y yo hemos aprendido que en algunas ocasiones a Dios no tenemos que entenderle, pero sí tenemos que creerle. Porque no lo vamos a lograr. Por más que quieras comprender cómo opera Dios con tu razonamiento, va a ser muy difícil. La ocasión anterior hablábamos las cosas incomprensibles que Dios hace a favor de su pueblo. Y veíamos cómo endureció a Faraón para que el escenario fuera ideal y que Dios pudiera lucir su poder a favor de su pueblo. También recordamos cómo el Señor permitió escenarios difíciles para que Israel pudiera conocerlo. ¿Quién, hermano, entiende meter a un pueblo en un desierto hostil, un desierto, hermano, donde no había nada? Dios, porque Dios quería lucirse trayendo la columna de fuego en la noche y trayendo la nube de protección en el día, darles el sustento. Yo ya me quité de mi boca aquella frase que algunas veces decimos para aconsejar a alguien, ¿verdad? Hay que esforzarse, hay que trabajar, pero a veces decimos: no vas a pensar que las cosas te van a caer del cielo. Eso le voy a decir algo, ya no lo vuelvo a decir. A Israel le cayó comida del cielo, literalmente. Alguien dice gloria a Dios. Ah, pues vino maná que descendía del cielo, solo tenían que procesarlo para comerlo. Entonces Dios interviene de una forma inesperada, inusual, y por eso es Dios. A Pablo, como el Señor le dijo: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quería seguir trayendo revelación, unción, autoridad, poder a través del apóstol Pablo, pero tenía que llevarlo a un momento de debilidad. La preservación del apóstol Pablo era para que no se envaneciera. Por eso le enviaron un mensajero del enemigo para que lo bofeteara. Y cuando él le ruega: Señor, quítame este aguijón, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si hay un perfeccionamiento de poder en debilidad, ahora vamos a entender muchas cosas. Cuando una mujer va al mercado, pensemos una ama de casa, a buscar los elementos para hacer el almuerzo del día, imaginémoslo, no va a ir a buscar las frutas podridas. A veces ella está abriendo los aguacates y le dice a la señora: si no va a llevar, no me ayude. Pero está asegurándose de que estén buenos, en mejor categoría. De igual manera las frutas, lo que sea. Ella llega a invertir por algo que valga la pena. Pero oiga, Dios tan incomprensible, que sabe que vino a buscar, vino a buscar lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para que sea el escenario donde iba a lucir su poder, su sabiduría, su grandeza. Por eso dice la palabra: lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este siglo. Entonces, si usted se da cuenta, eso es incomprensible. Pero Dios quiere siempre mostrarse, Dios quiere siempre lucirse. El clásico que hemos estudiado: Dios quería preservar a los patriarcas,
a los descendientes de los patriarcas, a las tribus de Israel. Y en el tiempo de hambre, cuando el imperio egipcio estaba en su máxima expresión, Dios dice: necesito colocar a uno de los míos en el palacio. Y para llevarlo al palacio de Egipto, lo tengo estratégicamente que llevar por algunos procesos. Y cuando el hombre cuenta los sueños, sus hermanos sienten envidia. Y entonces lo quieren matar. Dicen los hermanos: no, va a sufrir mucho nuestro padre, no lo matemos. Hay una cisterna en el desierto, metámoslo a la cisterna. Lo meten a la cisterna. Vienen unos mercaderes, unos comerciantes de Egipto, vendámoslo. Y entonces lo sacan de la cisterna. ¿De quién estoy hablando? De José. Y lo venden. Y se va vendido y va a dar a la casa de un principal, de un general del ejército egipcio, Potifar. Y allá en la casa de Potifar todavía necesitaba ir a otro escalón y recibe una difamación José. Lo mal informa la esposa de Potifar. Y cuando esta llega ese informe al hombre de jerarquía del ejército egipcio, fue llevado José a la cárcel. Allá en la cárcel lo tiene Dios, pero oiga, donde quiera que iba este bendito hombre de Dios, donde quiera que iba, los lugares prosperaban. Cuando dice gloria a Dios. Y dice que Dios, donde llevaba a José, todo lo que hacía fructificaba, prosperaba. Pero ¿a quién se le ocurre todos esos procesos si no tiene uno entendimiento, hermano, de que los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien? Nos vamos a frustrar, porque algunos quizás están en cisterna, otros están tal vez encarcelados, otros están difamados, otros están, hermano, no sé en qué condición, pero una cosa sé: hay un palacio que espera por ti, hay algo de renombre que te está esperando, porque Dios tiene un programa para preservar a los suyos. ¿Alguien dice amén? Hay un lugar de eminencia que Dios tiene, pero tiene que permitir ciertas escalas. Diga conmigo: son escalas nada más. La primera vez que fui a Australia, ay hermano, yo no sabía si iba dentro del avión o llevaba el avión en la espalda. Cuatro aviones, cada escala, 2 días y medio para llegar hasta Perth. Cada escala era, hermano, Dios mío, decía: Señor, ya merezco una recompensa solo venir a esta escala. Ya era otra escala, oh, ya, no merezco. Ya hermano, cuando me recibieron los hermanos, mire, vaya que estaban los hermanitos, hasta con un cartel ahí en la bienvenida. Ay, yo sentí, hermano, que ya me había ganado. No puedo decir la gloria, porque esa la Cristo la pagó por mí. Pero dije: ay Señor, ya merezco una recompensa solo llegar. Las escalas, te voy a decir algo, a veces son difíciles, pero el destino es glorioso. Los procesos por los cuales nos mete, eso es incomprensible. Hablábamos: ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a sacar algo bueno de lo malo? Pues Dios así es. De lo que aparentemente es malo para el hombre, Dios dice: hay algo grande que viene detrás de lo que está viviendo. Y entonces le da unos sueños a Faraón, y el único que podía interpretar, y la fama ya había llegado de ser un intérprete de sueños a los oídos de Faraón, era José. Cuando dice Faraón: no me convencen las interpretaciones de los magos de acá de Egipto, vayan a llamar al hebreo que está en la cárcel. Y mandaron a llamarle, llegaron a decir: José, vístete. Y dice que se afeitó, se puso sus vestiduras y se fue al palacio. Te llaman en el palacio. Ya cuando él revela todo lo que le está diciendo el rey de Egipto, dijo el rey de Egipto, es decir, el faraón, el emperador, le dijo: te quedas aquí. Es más, te tomo por padre. Dice que Dios lo puso por padre de Faraón y lo comisionó para la gran tarea de mantener y preservar los granos y la estrategia de los almacenajes y toda la historia que usted conoce. Ahora, el gran plan de Dios, ¿cuál era?
preservar a sus hermanos, para mantener a un pueblo con vida. Cuando llegan los hermanos, de sabes historia tan dramática, y se descubre José, y ellos lloran por la actitud tan infame que tuvieron, entre comillas, tan complicada, tan envidiosa. Y ellos lloran: ah, José, eres tú, todo lo que hicimos. Pero tranquilo, les dijo, no, saquen los Kleenex, le dijo a sus criados, déjenselo, no lloren. Un favor me hicieron. Todo lo que Dios, todo lo que ustedes hicieron en contra mía, Dios lo encaminó para bien. Si no, no llego aquí a este lugar. ¿Alguien está entendiendo? Incomprensible. Lo que ahora no entiendes, Pedro, lo entenderás después. Entonces, esa característica de ser un, hacer cosas incomprensibles, es de Dios. Y Job, imagínese otra escena, que pasó toda la historia que usted conoce de Job. En el 42 verso 1 dice Job: respondió Job a Jehová, yo conozco que todo lo puedes, verso 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cuando estás en un proceso, a veces tus emociones te pueden ganar y llegas a hablar lo que no entiendes. Por eso es muy importante, cuando estés en un momento complicado y difícil, aprende a guardar silencio. Como Cristo no abrió su boca ante sus trasquiladores, como cordero mudo fue llevado al matadero, pero en silencio. ¿Sabe por qué? Porque si abrimos nuestros labios, podríamos ser víctimas de nuestras emociones por lo que estamos viviendo y sintiendo, y podríamos estar afectando o empañando un plan maravilloso para nosotros. Pero dice Job en el versículo 3: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando estás en el proceso, en los momentos difíciles, de oídas lo has oído, pero cuando salgas te vas a dar cuenta que tus ojos verán la gloria del Señor. No te va a dejar ahí en esa crisis, te va a sacar, porque eres hijo, y si hijo, heredero, y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Oiga esto: si es que padecemos juntamente con Él. ¿Quién comprende el padecimiento? Solo Dios, en su soberano plan, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra. Por tanto, mire el autorreproche que viene de Job. Por tanto, me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. A saber qué cosas uno va hablando en el proceso, ¿verdad? No entiende, qué difícil, uno habla y se olvidó de mí, qué injusto lo que me ha pasado. Señor, tanto estabas cuando más te necesitaba. Esa era una de mis peticiones o de mis interrogantes cuando yo no asimilaba. Aún adolescente, aún ya como misionero, no entendía por qué me pasó lo que me pasó en mi infancia. Y siempre decía, ¿por qué no nací en un hogar normal? Pero que estuviera integrado. A los 8 años el divorcio provocó inseguridad, inestabilidad, soledad, etapa difícil, caminar solo en el desierto cuando más se necesita un tutelaje, una orientación. Aunque papá nunca se olvidó de nosotros, papá físico, su trabajo le obligaba a irse a trabajar, a proveer. Siempre estuvo pendiente mi padre, supliendo. Dios bendiga a mi padre. Pero en la condición de un niño, un adolescente, no entiende. Conozco a Cristo a los 16, 17 años. Dios me llama al ministerio. Me voy como misionero a los 20 años.
regreso de un viaje misionero y seguía preguntándome: ¿por qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó, Señor? Es incomprensible. Y hasta ese día, que usted ya sabe esa historia, en el colegio donde me puso mi pastor a pastorear a todos 700 alumnos, ahí estaba la respuesta ya. Ahí iba a recibir la respuesta del Señor. Lo incomprensible. Me pasó por todos esos valles, esa inseguridad, la fractura del, no la fractura, el suicidio del matrimonio de mis padres por el divorcio. Fue terrible. Pero cuando yo estoy ahí atendiendo niños, atendiendo jóvenes, en la oficina irrumpe un muchacho, le he contado, de 11 años, y me abraza y me dice: hermano Fernel. Y empieza a llorar: mis padres se están divorciando. Y llora y llora, y a la par de él empiezo a llorar yo. Y le digo: es cierto lo que estás viviendo. Y lo tenía así abrazadito. Es duro lo que estás pasando. Pero sabes una cosa, yo pasé por eso. Y te falta un poquito y vas a pasar esto. Pero una cosa te digo, también pasé por eso. Pero mira, va a servir para esto y para lo otro. Y cuando yo le estoy explicando, el Espíritu Santo me interrumpe y me dice: lo que tú me has preguntado todos estos años, hoy te doy la respuesta. La respuesta era esa, mira. Tener a otro en la misma condición para volverme bálsamo de parte de Dios en esta condición. Dios estaba formando entrañas pastorales, entrañas de misericordia, y todavía seguimos aprendiendo. Pero hermano, lo incomprensible de Dios a tu razón tiene un gran plan, es maravilloso. Dios te va a usar y te va a hacer bendición en el momento que vas a recibir a aquellos que cruzaron por las mismas calles de la soledad y de desierto y de depresión y de frustración por donde tú anduviste. Solo una cosa: no te salgas, no rehuses, no protestes, mantente callado, sométete a Dios. Cuando veas el tiempo señalado, te vas a dar cuenta: ahora, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Las injusticias que has vivido, las etapas que has vivido, Dios las va a tornar para tu bien. Quitó Jehová la aflicción de Job, verso 10, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Sabe que a veces, miren, tenemos que orar, hermano, por nuestros amigos. Y en el Nuevo Testamento dice: por nuestros enemigos, si es que existieran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces el Señor quitó la aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas y todo lo que antes le había conocido, y comieron con él pan en casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cómo en la debilidad de alguien se vuelve el escenario para que el Dios incomprensible pueda intervenir y llevar a otro nivel de gloria a los que Él quiere llevar? Mire qué tremendo. Como hombres como Moisés, le voy a preguntar yo: si usted fuera un hombre que necesita, a ver, usted tiene una empresa y la empresa es comunicaciones efectivas, entonces usted necesita un personal que sepa de comunicación, sin duda que sepa hablar bien, buena dicción, buena pronunciación, porque
lo va a representar a usted. Usted no escogería a alguien que no sabe hablar. Usted escogería a alguien que dé crédito a lo que usted representa o a lo que usted tiene. Pero viene Dios y quería hablarle al emperador de Egipto, a Faraón, y escoge, no se ofenda conmigo porque eso dice la Biblia, a un tartamudo. Le vas a ir a hablar a Faraón. Escoge a Moisés. ¿Sabe qué dijo Moisés? Señor, yo no sé hablarle. Es que eso es lo lindo de Dios, lo incomprensible. Para lucirse en la debilidad, para mostrar su poder. Es que Dios, yo mire, esto rompe los esquemas de los patrones humanos. No necesita Dios que tú hables bien, solo que obedezcas. Si usó a una burra para profetizarle a un profeta, te puede usar a ti y a mí, que no somos nada de burra. Somos ovejas y somos hijos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y Moisés le dice a Dios: muy bien, aquí está tu hermano, este será por boca tuya también. No hay problema, te pongo a alguien ahí. Jeremías, vas a profetizarle, vas a llevar. Ja, soy niño y torpe de palabras. ¿Qué le importa a Dios si el Jeremías o el Moisés o el Pedro son iletrados, son toscos y no saben hablar? Si Él dijo que vas a hablar con poder, con autoridad, con unción, con revelación. Vas a predicar, vas a anunciar. Alguien puede gritar de victoria. Cuando veían a Pedro hablar con tal sabiduría, la gente decía: oiga, ¿no es aquel pescador tosco? Hay una versión que dice: ¿no es este del vulgo? Hay una versión que dice: ¿no es este un analfabeta que conocemos? Un analfabeta, pero con la sabiduría de Dios, era un sabio impresionante. Con el poder, con la llenura, en sus primeros dos mensajes evangelísticos solo se convirtieron 8,000 personas. ¿Cuántos quisieran empezar una campaña evangelística así? Aleluya. Ganando 8,000 gentes en dos noches. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero libertar a Israel, dijo Dios. Envió a su ángel. Anda, habla. ¿Con quién? Con aquel acomplejado, aquel de la familia ignorada, aquel, el menor de esa familia, aquellos que están marginados. A ese vas a usar, a ese le vas a decir que tiene que ir a combatir contra los madianitas. Y buscan a Gedeón. Gedeón, Dios te da esta comisión. ¡Ah! Mira, hermano, y empieza a protestar. No, hombre, ¿dónde están las antiguas maravillas de Dios? Primero, contestón, respondón, inconforme. Segundo, a mí, le dice, si yo soy el más pequeño de la familia, de una familia de Manasés. Manasés en hebreo significa olvidado. Como diciendo, yo soy el menor de una familia olvidada. Entonces era un acomplejado, respondón, no tenía perfil, hermano. Pero es que eso es lo incomprensible de Dios. Porque ahí se luce Dios. Porque ya no es la fuerza del hombre, es la fuerza de Dios. Ya no es la sabiduría humana, es la sabiduría divina. Ya no es el poder humano, es el poder de Dios obrando en la debilidad del hombre. Por eso Dios es incomprensible. Quería traer grandes patriarcas a la tierra. ¿Y sabe qué usa Dios? Vientres estériles. 90 años. Ya era una pasita, perdón, pasadita de años. Sara, Saraí. Y llega Dios: Abraham, quiero hablar contigo. Lo llevó a la tienda. Platiquemos, porque eran amigos, dice la Biblia. Y hablaba con su amigo Abraham.
te voy a contar algo. Y las mujeres como son curiosas, ¿verdad? Ay, Abraham está hablando con su amigo. Y se fue detrás, hermano, a oír, detrás de la tienda, a oír. Y ahí estaba Dios hablando con Abraham. Abraham, te voy a dar un hijo. Vas a engendrar un hijo. Abraham tenía como 100 años. El Nuevo Testamento dice era como muerto, casi como muerto. Un viejo chochito, 100 años. Pero al otro lado está la mujer oyendo, ¿verdad? Yo me imagino, hermano. Porque dice la Biblia que empezó a reírse. Que Abraham va a engendrar y yo voy a andar. ¡Qué risa! Dice que se reía. Lo incomprensible de Dios te va a dar risa. Te va a ruborizar. Y cuando te digan, y lo que estás oyendo es serio, ay, te vas a poner serio, hermano. Porque da risa. Dice, yo, con el gran blusón, dijo la mujer, le dio risa. Por eso le puso a Isaac, Isaac, que significa el que me hace reír. Porque Dios la hizo reír a sus 90 años. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo he dicho esta declaración, aunque no haya trompas de Falopio, ovulación, ni siquiera haya matriz, si Dios dijo que va a meter un hijo de tu marido en ese vientre, va a concebir el vientre estéril. No hay nada imposible para Dios. Va a engendrar, va a producir. Alguien dice amén. Y ahí viene un patriarca, nace Isaac. Y la historia se repite. Rebeca, estéril también. Ay, hermano, lo incomprensible. Rebeca estéril y Dios también le hace un milagro. ¿Y quién viene? Nada más y nada menos que Jacob. Que Jacob, Dios llegó a ser Israel. Y una de las esposas de Jacob, ¿ya entendió? Estéril también. Ay, hermano. Pero ahí venían otros de las y otras tribus de Israel que iban a nacer de esa condición. ¿Y qué más decir del profeta que vino abriendo camino para el Mesías? El que dijo, del que viene tras de mí, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. ¿De quién estoy hablando? ¿Cómo era la esposa de, o la mamá de Juan? Estéril. Siempre los escenarios para traer grandes profetas, grandes instrumentos, tremendos hombres de Dios, fueron en escenarios complicadísimos. Es que ahí es donde Dios le gusta lucirse. No calificas, no llenas el perfil. Ahí voy. Los menospreciados. ¿Se recuerda de Jefté? Hijo de una ramera. Con su, de su padre Galad o Gad. Lo menospreciaron los hijos, los hermanos, y le dijeron, tú no vas a heredar con nosotros, vete de aquí, no te queremos. Y lo sacaron de la ciudad. Y se va Jefté, menospreciado porque era un bastardo. Pero Dios quería lucirse en ese descalificable, en ese reprobado, en ese que, hermano, lo desecharon. Dios lo respalda en la región a donde se va y se levanta con un ejército. Luego sus hermanos y la ciudad tienen problemas, la están sitiando enemigos, y entonces tienen temor. Pero la fama de Jefté había llegado a ellos. Dijeron, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y alguien dijo, Jefté tiene un ejército, vayan a llamarlo. Y allá van los mismos que lo habían sacado, los ancianos, y van a buscarlo. Y sus hermanos, Jefté, ven a ayudarnos. Y Jefté se les queda viendo, ¿y ustedes qué les picó? Después de que me sacaron, ahora me vienen a pedir. Si queremos que seas nuestro jefe, porque vemos que Dios está contigo. Ay, hermano, Dios a los menospreciados escoge para lucir su poder, para engrandecer su nombre, para usarlo para grandes cosas. Los Jefté. ¿Y qué decir de los David? Ay, otro bastardo, otro que no calificaba, otro que con sus propias palabras dijo, en pecado me concibió mi madre y en iniquidad fui formado. Y la ley era muy radical. Se recuerda la historia. Los bastardos no podrán tener parte en las cosas sagradas. Pero ninguno
de los legítimos, entre comillas, hijos de Isaí, calificó para ser rey. Pero el despreciado, el bastardo, dijo: Dios, van a llamarlo. Ese es, tráiganlo. Ahí vemos la gracia. Ahí vemos un paréntesis de gracia en medio de la ley. Ahí vemos misericordia. ¿Sabe por qué? Porque David no le entró a Dios por protocolos. David conquistó su corazón. Si alguien se ha sentido menospreciado, menoscabado, descalificado, no llena el perfil, eres candidato de Dios para grandes cosas. Eres candidato para grandes hazañas. Dios tiene una comisión sobreabundante y poderosa para cumplir. Yo me siento tan feliz, hermano, tan honrado de servir a un Dios fiel, bueno y verdadero. Porque si algo tengo que reconocer como descalificado, como uno que iba, yo cuando me llamaron al campo misionero iba como agregado, iba extra, ayuda de la ayuda de la ayuda del misionero. Ni era músico ni era cantor, mirón izquierdo. Iba además el colado. Por 3 meses nos mandaron al campo misionero. 3 meses. Llevo más de 30 años. Y no pienso regresar. En la debilidad, en lo poco, en lo difícil, en la necedad, ahí Dios luce su poder, su sabiduría, su fuerza. Alguien dice amén, hermano. Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy. Y mire, ¿y quién tenía? El apóstol Pablo, hermano. ¿Quién era antes? Yo no sé cómo te llamaban antes a ti de conocer a Cristo. Pero antes Pablo era Saulo. Saulo era perseguidor de la iglesia. Toda la gente huía porque Saulo arrastraba a los creyentes y consentía la muerte de hombres como Esteban. Saulo era despreciable, asesino, o por lo menos consentía con los que ejecutaban, como que era autor intelectual de ciertos crímenes o vejámenes a los discípulos. ¿Y sabe qué hace Dios? Cuando lo va persiguiendo Saulo, va con todos sus corceles, su séquito, siguiendo a la iglesia y los cristianos, los hermanitos, huyendo para Damasco, para Siria. Y ahí lo ataja Dios. ¡Bum! La luz resplandeciente cayó por tierra. Y la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y ahí queda ciego. Lo llevan y lo meten 3 días a una casa. Llega Dios y manda a un discípulo llamado Ananías y le lleva tremenda palabra antes de que cayeran las escamas de sus ojos. Y la palabra fue, oiga la palabra, para un Saulo con toda su fama de ser un perseguidor de la iglesia. Así dice el Señor: Saulo, ya no te llamarás Saulo, te llamarás Pablo. Pablo significa en hebreo pequeño. Y luego le sigue diciendo: instrumento escogido me eres. Ay, hermano. Por favor, lo más difícil es que usted ve allá afuera. Los que tienen cara de gadareno y acciones gadarenas, esos son instrumentos que Dios tiene. Los libera, los restaura y se vuelven evangelistas, se vuelven predicadores. Quería el Señor evangelizar todo Samaria y se va con el gran pretexto de que tenía sed al pozo. Y ahí llega la joya, la samaritana. Su sobrenombre en la época era la coleccionista. Eso es mío, hermano. Llega al pozo y ahí está con ella y le dice: mujer, dame de beber. El que es el, no, deje el dueño, el creador, todo por él y en él
fue hecho, fue creado y para Él. El creador de los ríos, los océanos, los lagos, le está diciendo: mujer, dame de beber. Mire qué cosa incomprensible. Y empieza la otra: ay, ¿cómo tú siendo judío me pides? ¿Qué es eso de estar hablando conmigo? Imagina el Señor haciendo una sonrisa así: si supieras quién te habla. No tienes ni la más pálida idea quién está pidiéndote agua. Incomprensible. Si supieras. Ahora, ¿a quién busco? ¿Por qué no busco a una mujer? Discúlpeme, la busca también, pero en esta oportunidad, ¿por qué no busco una santa de santas? Cuando empezó a discutir teología, es que los judíos dicen que hay que adorar allá, nosotros aquí, no, cinco maridos has tenido, le dijo. Ja, le pasó el rayos X. Y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido. Me parece que eres profeta. O sea que ella era una joyita, hermano. Yo no sé cómo te encontró el Señor. Yo no sé qué opinión tienen afuera de ti o tú de ti, de tú mismo. Pero si te sientes descalificado, para Dios eres un gran candidato. Eso es lo incomprensible, que Dios ocupa lo que otros no, lo que otros no ven, lo que otros descalifican. Dios dice: ahora voy a hacer algo acá. Y se revela y le dice: si tan solo conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua, un agua que va a saciar tu sed. Ya no vas a tener sed jamás. Y viene ella con su lógica: me parece que es profeta. Yo quiero desagua para ya no venir aquí con mi cantarito. Mire, analizando con la mente, ¿verdad? Él le estaba hablando de eso, le estaba hablando de saciar esa necesidad de su alma. Hay gente muriendo de sed, hay gente pereciendo, hermano, en este desierto de la vida. Y Jesús se aproxima a su pozo y le dice: dame de beber. Oiga, dice: dame, diga dame. Siempre el Señor, cuando te pide, es porque te quiere sorprender con algo grande. Dame de beber. Y lejos estaba, hermano, que iba a recibir algo, un garrafón ahí para todos los días. Mira, ahí va a llegar tu garrafón de salvavidas todos los días. No, estaba hablando del saciar su sed eterna en su alma, de salvarle. Y cuando le describe: y mira, yo sé que va a venir el Mesías, yo soy quien habla contigo. Y ahí se revela. Y cuando esa mujer queda impactada, se va a Samaria y revoluciona Samaria. Mira, hermano amado, déjeme por favor, esa fue una evangelista evangelista de microondas. ¡Pum! Dios puede hacer eso. Y esa mujer se va a hablar con todos, platica con todos, les dice: parece que encontré al Mesías, el que dice la escritura. De veras, dijeron los hombres, sí, ahí venía el marido y el otro y el ex, todos venían ahí, hermano. Vamos a ver si es cierto. Cuando llegan a hablar con él y lo escuchan, empiezan a creer, a tener la revelación. Y dijeron: sí, ya no creemos por lo que dice, ya somos testigos oculares y sabemos que él es. Te voy a decir algo. Descalificado, para Dios eres el indicado. Descalificado, para Dios eres el indicado. Débil, eres la plataforma para que el poder de Dios se luzca. Perdóname, simple, discúlpame, insensato, eres la plataforma para que la sabiduría de Dios fluya. Él depositó tesoro en vasos y de barro, y el barro se raja, señores. Cierre sus ojos, vamos a orar. Hombre, mujer que estás aquí, tú que bien sabes que tienes una sed del Dios vivo. Has andado buscando en otros lados cómo suplirla. No te va a llenar ni la fama, ni el dinero, ni placeres, ni viajes. El único que puede saciar tu sed
es Cristo. Esa mujer no se había realizado y buscaba en amoríos temporales hasta que llega la fuente de bendición. Si tan solo conocieras quién te pide a ti, quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua y nunca más tendrías sed. Cierre sus ojos. Primera invitación: hay personas que necesitan conocer a Cristo. Hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay señoritas que necesitan volver a empezar. Tal vez conoces al Señor, pero te apartaste. Algo pasó en el camino. No quisieras reconciliar. No quisieras abrirle tu corazón a Cristo. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Ahí estaba yo y muchos, creo que todos de los que estamos acá. Pero si todavía no conoces a Cristo, esta es tu gran oportunidad. Déjame orar por ti. Tú que no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación con el autor de la vida. Él te quiere perdonar, Él te quiere saciar. Lo incomprensible de Dios para cumplir sus propósitos. Confía, el que se apoya en el brazo de Jehová será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará. Bienaventurado aquel que confía, el que se apoya en el brazo de Jehová, será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, la sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar.